acerca hasta la tumba del emperador y comprende que su mundo ha desaparecido. Y a mí me empiezan a correr las lágrimas. Porque está muerto Francisco José. Me tuve que ir al telescopio a cachetear para reaccionar un poco, porque este maldito Joseph Rock me había manipulado los sentimientos para que yo llorara por mi enemigo. Bueno, ¿cómo es posible que uno ante ciertas páginas se pueda conmover hasta las lágrimas o se pueda enamorar de un personaje? O sea, puede uno pasar un rato muy divertido riéndose, como es el caso de varias de las novelas de Enrique Jardiel Poncela. No, la Tourné de Dios a mí hizo que me botara la risa. Amor se escribe sin H. Espérame en Siberia, vida mía. Estas cosas que yo leí en la adolescencia al menos. Ahora las he querido leer, pero como se me nota el tono de macho y de franquista ya, tengo mis resistencias. Pero en aquel entonces era yo inocente, podía leer sin estos prejuicios y qué divertidas eran. ¿Cómo me gustaría recuperar la inocencia para releer a Jardiel Poncela? Pero ya no, esa sí, puedo recuperar muchas inocencias, pero esa no. Es más, podría recuperar hasta la castidad sexual. Pero la castidad mental es estar pervertida para el resto del mundo. ¿Por qué podemos hacer eso? Enamorarnos por internet, conmovernos, gozar, sufrir a través de las palabras. Pues porque somos seres simbólicos. Las cosas no son lo que son, son como las nombramos, como las metemos en un discurso. Nuestra vida no es lo que nos ha pasado, nuestra vida es el discurso que nos contamos, es la versión de los hechos que nos damos a nosotros mismos. Por eso hay veces que nos sentimos infelices porque no valemos nada, de acuerdo con la versión que nos estamos dando, y a veces nos sentimos triunfantes porque nos estamos dando una versión adecuada. Bien dijo Sabines, te deseo que te hagas un pasado feliz. Porque no depende más que de lo que nos decimos. No hay unos hechos firmes en los que se apoye nuestra vida, sino que al hilarlos con determinadas palabras, nos hacemos una vida o nos hacemos otra. Somos seres simbólicos no solamente porque somos capaces de ser conmovidos por los símbolos, sino porque la vida nuestra está hecha de palabras. Lo dijo Shakespeare. La vida de cada quien es una novela contada por un idiota. Algunos somos menos idiotas que otros para contarlo, pero todos nos contamos una novela. Nuestra verdadera realidad está en las palabras. Y cuando no tenemos la palabra adecuada para referirnos al asunto, ese asunto nos pasa inadvertido. Esto lo dice un filósofo que me resulta muy simpático, que es Wittgenstein. Mi realidad coincide con los límites de mi lenguaje. Les pongo un ejemplo para que lo vean claro. Voy al bosque y regreso y me preguntan, ¿qué viste? Y yo digo, árboles. Va un botánico y al bosque y regresa y le preguntan, ¿qué viste? Vi abedules, vi robles, vi pinos, vi cipreses. Y de pronto el bosque, que es un mazacote de árboles indiferenciados, empieza a cobrar un contorno preciso. Yo les digo a mis alumnos, al ver los tristones, ¿qué tienen? Y me contestan a coro, estamos jodidos. Pero están tristes, están taciturnos, están melancólicos, están nostálgicos. Porque si yo nomás respecto de mí sé que estoy jodido, pues no sé qué hacer. Pero si estoy taciturno,
es decir, tácito, callado, me vengo a Metepec a hablar con ustedes y se me quitan los tacitos. Si estoy nostálgico, pues sé que nostos y algis es un dolor del corazón por algo perdido, entonces busco en mi libreta telefónica a ver si encuentro el número y tal vez me lo cure. La nostalgia se cura echando una llamada por teléfono, haciendo una visita a otro lugar. No sé si ven, cada palabra tiene un filo preciso para poderle dar definición a eso que pasa. Es más, hasta los carpinteros me han dado buenas lecciones. Es un ejemplo que suelo contar porque me pasó en la vida real. Traje un carpintero porque tenía un problema en la puerta. Le dije, compóngame la puerta. Y él me dijo, ¿en qué parte de la puerta? Pues en la puerta. Sí, pero ¿dónde? Este quiere hacerse interesante para cobrarme más. Yo, pues en la puerta. Sí, pero ¿se ve en la chambrana? ¿Se ve en el batiente? ¿Se ve en el tambor? ¿Se ve en el dintel? ¿Se ve en el umbral? Era en el umbral y se trataba del arrastre. Pero de pronto, con todas estas palabras, chambrana, batiente, umbral, etc., me di cuenta que la puerta era más que la simple puerta. Desde entonces ahora veo a las puertas vestidas. Antes eran simplemente puertas. Mi escasez de vocabulario al respecto hacía que se me barrieran los contornos de la realidad. Si tengo un lenguaje pobre para referirme al mundo, lo que tengo es un pobre mundo. Mi realidad coincide con los límites de mi lenguaje. La manera como podemos apreciar la riqueza del mundo es nutriéndonos de buenos diccionarios. Y ahí les va la mejor recomendación que les pueden hacer a propósito de un diccionario. Diccionario de los sentimientos de José Antonio Marina. De veras, tiene 10 ahí. Todos los sentimientos, todo el mundo de los sentimientos está platicado ahí desde el ángulo de un marciano. Este filólogo adoptó la perspectiva de un extraterrestre en cuyo mundo no hay sentimientos, para tratar a través de los informes que le va rindiendo al alto mando de su mundo esta cosa rara que sucede aquí, que son los sentimientos, y para poder aproximarse a lo que significan recorre todos los diccionarios del castellano, desde los primeros de autoridades, el de la Real Academia, el de María Moliner, el de Corominas, todos los diccionarios que aclaran los términos de nuestro idioma, están manejados y presentados con la extrañeza de alguien que no entiende. Y gracias a eso yo por primera vez entiendo qué significan los sentimientos. Así es que se lo recomiendo. Pero de verdad, es un gusto descubrir la diferencia entre sensación y sentimiento. Y cómo para algunos no han llegado al nivel de civilización del sentimiento, siguen siendo sensaciones. Nosotros sentimos hambre. Y hay gentes muy civilizadas que, como siempre, comen en compañía de sus seres queridos. Se dan cuenta que lo que sienten es tristeza cuando sienten hambre, porque lo que tienen mezclado es la falta de esa compañía. No es simplemente la sensación de vacío del estómago, sino una sensación relacionada con la cuestión espiritual. Leerse para volver a escribir. Y así como este pasaje hay muchos, y lo más alarmante del asunto es que los personajes secundarios, esposa de Sancho Panza u otros personajes, tienen 20 o 30 nombres diferentes, porque cada que los menciona, los rebautiza.
La esposa de Pancho es Teresa, su ala es María, es Gertrudis, el nombre que se les antoje, ahí lo tienen, porque no, llevaba un elenco de personajes y no tuvo el cuidado de lo que va a ser una lectura de revisión. Esto que les menciono, se lo hacen ver entre la publicación de la primera y la segunda parte, le hacen ver sus defectos. Y Cervantes dice en el prólogo de la segunda parte, también Homero dormita. Y se cura de espantos con esto. Bueno, se acerca uno al Quijote y se da cuenta que no es esa obra fascinante, cumbre de las letras españolas y no sé qué, es una chiripada. Le salió bien, quién sabe por qué. Ahora, claro, los estudiosos voltean a verla y se dan cuenta que ahí está metida una novela pastoril, y todas estas novelas empotradas con un cohete mechado te van haciendo que abulte más la trama de la vida de Quijote. Es un dechado, dicen, de todos los géneros narrativos de la época, y me quieren presentar a Cervantes como un genio. Indudablemente lo fue, pero por chingada. Le salió como a todos nosotros las cosas, a veces nos salen bien, pero no es ese sujeto perfecto que uno supondría. Y luego cuando uno se acerca más y se da cuenta de las ediciones y ediciones y ediciones que desde 1916, no, 1616, hasta la fecha se siguen haciendo, y no sé qué tanto. Si uno hace la cuenta del papel para todas esas impresiones, y se busca uno cuál es la ecuación entre la tonelada de árbol y la tonelada de papel, y hace uno las cuentas, se da cuenta uno de que Cervantes y el Quijote son culpables de la deforestación de todo Canadá varias veces. En fin, es tan raro esto. Pero como personajes de ficción son maravillosos. Pero les confieso que no resisten un ojo crítico que les encuentre el doblez, que les planche el pliegue, porque todos estamos arrugados y malhechotes. Hay de todos modos un personaje que todavía no se me desmorona y creo que es uno de los personajes más potentes que he leído. De este les quiero hablar ahora. Es nada menos que Augusto Pérez. Así. Augusto Pérez, personaje protagónico de una novela de Miguel de Unamuno que se llama Niebla. Es una novela que comienza con un muchacho, más o menos de la edad de Adrián, pero no con extracción de clase, él es rico. Como tú tal vez, pero entonces, no con tu vocación decidida, sino está ahí como un nini. Está sentado en una banca, esperando simplemente a que un perro pase para la derecha o para la izquierda. No tiene ningún quehacer. Tiene sus ahorros, le han heredado no sé qué tantas cosas, y no tiene oficio ni beneficio. Está sentado en un parque esperando que pase un perro. Ese instante no saben cuánto me ha detenido a mí. Ese momento en el que el autor no sabe qué le pasa al personaje y lo pone ahí a ver si pasa algo. Y por supuesto pasa, porque si no, no avanza la novela. Pasa una muchacha y se va tras la muchacha y se olvida del perro. Ese personaje, muchacha.